¿cómo? Este, ¿lo bajan también? No. ¿Cómo va a decir que no has cajado? Súbelo otra vez. ¡Qué fallo!
acompañarnos en esta tempranera rueda de prensa, en la cual para nosotros es un día muy importante, ¿no? Donde han llegado esta importante maquinaria, que además tenemos el orgullo de haberla realizado en Andalucía y que inician el camino final hacia lo que será la puesta en marcha de forma comercial el tranvía de la Bahía de Cádiz después de muchos años de trabajo y de mucha inversión, ¿no? Como vemos, hoy estamos en la llegada de la primera de las tres maquinarias que llegarán a lo largo de este mes, que se han fabricado, como saben, en Santana, en Jaén, que tuvo un importe de licitación en su momento por 43,3 millones de euros y que además supone un enorme reto tecnológico para Andalucía y para nuestra tecnología, ¿no? Digo lo de reto tecnológico porque tiene unas características muy especiales este tranvía que hoy tenemos detrás, ¿no? Es un tranvía que, como sabéis, va por vía tranviaria entre San Fernando y entre Chiclana, pero que entre San Fernando y Cádiz va por vía de tren, ¿no? Eso le hace que tenga una serie de características y que sea el primero de este tipo en toda España, ¿no? Es verdad que existen otros similares en el mundo, bueno, y es muy parecido, por ejemplo, al de Ámsterdam o en Estados Unidos, en varios sitios como San Francisco. Lo hay también en Alemania, en Reino Unido, tranvías similares, incluso visitamos en su momento algunos, pero este será el primero de España y lo hemos hecho en Andalucía y nos parece importante también destacarlo, ¿no? Sus características técnicas que lo hacen especiales, bueno, pues tienen doble eje, en este caso, porque le permite, como decíamos, ir por las doble vía, tiene doble de bitensión para las diferentes tensiones de vía y tranvía, tiene también doble altura para las paradas de en este caso del tranvía o las paradas que son las de tren, y por tanto tiene, bueno, unas características que le permiten ir a 20 kilómetros por hora en un ámbito urbano o cruzarse con un tren que vaya hasta 200 kilómetros por hora, ¿no? Eso le da unas características especiales, ¿no? Llegan estas máquinas hoy aquí, que estarán montándose hasta final de mes aproximadamente, cuando empezaremos las pruebas dinámicas por los tramos entre San Fernando y Chiclana. Saben que en noviembre de 2014 hicimos las primeras pruebas, pero eran simplemente de comprobaciones, pero que no estaban, no se hacían con los sistemas de semáforos y de electrificación ya funcionando. Ya van a funcionar como funcionarán en el futuro, estarán una serie de meses probándose. Estos llegan hoy aquí, se estarán montando, como digo, tres estarán ya aquí a lo largo del mes y serán los que empiecen las pruebas dinámicas. Se incorporarán otros dos en septiembre hasta llegar a cinco y faltarían otros dos para completar los siete que ya tenemos, que seguirán en Irún haciendo las pruebas de homologación para que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria pues homologue y permita, al final, pues tenga la homologación que le permita acceder a la vía ferroviaria y llegar hasta Cádiz, ¿no? En la programación que se tiene realizada por parte de la Consejería, pues contempla que a final de año se estén también haciendo ya las pruebas hacia Cádiz, y por tanto en noviembre de 2014 hicieron un tipo de prueba, ahora haremos el segundo tipo de prueba, donde, como digo, entre Chiclana y San Fernando se compatibilizará ya y tanto los técnicos como la ciudadanía se irá familiarizando en los cruces, en los semáforos con el tranvía, y la última fase será ya la prueba con el tranvía hasta Cádiz, ¿no? Saben que prevemos que entre el principio del segundo trimestre del año 2017, en febrero, en marzo, abril, mayo, esos son los meses en los cuales tendrá que estar en marcha ya comercializándose y vendiéndose billete el tranvía, y por tanto creemos que sea un revulsivo para la movilidad en la bahía de Cádiz. Es una enorme complejidad tecnológica la que tenemos detrás, de transporte y de puesta en funcionamiento, y yo creo que hay que estar muy orgulloso de los técnicos que tenemos en Andalucía y de todo el personal técnico que está haciendo esta obra de ingeniería importante y referente que será para... Añadir a las palabras del delegado, hoy hemos querido casi darle la bienvenida, aunque más adelante haremos una visita ya más institucional en la que queremos que nos acompañen además los dos alcaldes, tanto el de Chiclana como la alcaldesa de San Fernando, porque van a empezar el ensamblaje de los vehículos del tranvía que van a empezar a llegar. Y en ese proceso también nos acompañará el consejero, por lo que hoy sí que con la expectación generada, yo creo que hoy es el día en el que todos los gaditanos van a tener constancia fehaciente de que el tranvía es una realidad. Y bueno, aquellos que podían dudar de que lo íbamos a tener y que vamos a cumplir los plazos que se nos daban por parte de Europa, pues los vamos a cumplir. Como ha explicado el delegado, poco más que añadir, ya empezaremos a hacer las pruebas una vez que estén ensamblados y, como decía, sobre el segundo trimestre del año que viene, tenemos que estar ya vendiendo billetes. Por lo tanto, va a ser una realidad dentro de la estética y del panorama de la bahía.